Muy buenas tardes. Bienvenidos en la tarde de hoy a todos aquellos que se están conectando, que están llegando a esta transmisión. Hoy, martes 5 de mayo, donde vamos a continuar en el análisis, en la reflexión de las enseñanzas del Evangelio según el espiritismo, que no es otra cosa más que un libro que contiene las enseñanzas morales explicadas por los espíritus del bien que nos vienen a orientar para el proceso evolutivo de todos aquellos que quieran tomar estas enseñanzas y volverlas vida en sus corazones. Entonces, pues, muy bienvenidos todos los que están llegando, los que se conectan, los que sacan el espacio. Gracias por su compañía, por su sintonía, por su cariño, porque, como siempre les decimos, ustedes han sido nuestra motivación. Y así como hay temas tristes, desgastantes, que son noticia y nos deprimen el alma, buscamos con estos mensajes de amor contrarrestar un poquitico todo aquello negativo y mirar la vida con otro objetivo, con otros ojos, a través de un cristal diferente al que a veces nos muestra en la realidad. Entonces, pues, damos inicio a la reflexión de la tarde de hoy. Sigamos colocados en las manos del Maestro Jesús de Nazaret, que nos regale la sabiduría a mí, que pueda ser un instrumento de servicio para que pueda llevar un mensaje claro con una palabra sencilla, como es la doctrina espírita sencilla, y que tenga tanta profundidad que pueda llegar al corazón de cada uno y volverse vida, volverse una enseñanza, volverse un aprendizaje, un despertar. Bien, entonces para el día de hoy, para quienes tienen sus libros, pueden mirar el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, que se llama Sed Perfecto. Sed Perfectos contiene una serie de ítems donde nos habla de diferentes temas. Y en este caso, he tomado para el día de hoy la parábola del sembrador. Para muchos, pues la han escuchado en sus otras reuniones de pronto religiosas, en sus cultos, en sus misas, o leída, analizada, o para los mismos espíritas que a veces, muchas veces caemos en el error de leer por leer, pero no profundizamos. Entonces, vamos a sacarle la esencia hoy a la lectura de la parábola del sembrador. Entonces, dice así para iniciar. En aquel mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar y se reunió a su alrededor una gran multitud de personas. Por eso subió a un barco en donde se sentó, estando el pueblo en la ribera, y les dijo muchas cosas por parábolas, hablando de esta manera. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó y las espinas cuando crecieron la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena y dio fruto, algunos granos rindiendo 100 por 1, otros 70 y otros 60. Entonces, vamos a hacernos aquí cuestionamientos. Lo primero es esa parábola del sembrador. Entonces, ¿qué tiene un sembrador en sus manos? Semillas. Y las semillas, acá en esta lectura y en la enseñanza del Maestro Jesús, porque no es otra cosa, significa
El Evangelio significa las enseñanzas del Maestro Jesús, significa lo que él nos daba como herramientas para el aprendizaje. Entonces, vamos a mirar qué hemos hecho nosotros en el transcurso de nuestras vidas. Vamos a ver qué hemos hecho con esa semilla. Pero también el cuestionamiento para la tarde de hoy, mientras que hacemos esta disertación y podemos hacer la claridad, es que nos hagamos un interrogante. Cada uno de nosotros ahorita al iniciar les pido que se tomen un minutico y que piensen si es la semilla, qué clase de tierra he sido yo. ¿Sí? Porque ahí dice las diferentes tierras a donde cayó la semilla. Entonces, como el Evangelio para nosotros, para vivenciarlo, para sentirlo y para volverlo vida en nuestro corazón, entonces preguntémonos qué clase de tierra hay en mi corazón para recibir esa semilla. Entonces, si nos ponemos ya, espero que el cuestionamiento se lo hayan respondido, porque como aquí es, la respuesta es en un segundo, porque está hablando nuestra conciencia. Por eso lo hacemos cada uno calladito en silencio, porque nos escudriñamos nosotros en el fondo del corazón. Entonces yo leía cuatro aspectos. Uno es en dónde cayó la semilla. Entonces dice, una cayó en el camino. ¿Y qué pasó con la que cayó en el camino? Vinieron las aves del cielo, vieron el alimento y se la comieron. Entonces, eso significa que cayó en el corazón de aquellos que fueron indiferentes y otros la utilizaron, otros sí se alimentaron de ella, otros sí la tomaron y tal vez la volvieron vida en su corazón. Aprovecharon la semilla, no la desperdiciaron. Luego viene el segundo ítem que leía. Entonces la semilla cayó en lugares pedregosos. Entonces imaginémonos un sitio con tierra, pero también lleno de piedritas y piedritas y piedritas. Y entre esas piedritas hemos visto cómo nacen maticas. Pero esas maticas son endebles. Y como no tenía raíz, como no tenía fuerza, pues simplemente salió el sol, la calentó y como no había fuerza, se murió la matita. La semilla no pudo dar fruto. La semilla no fue lo suficientemente fuerte para volverse vida entre ese pedregal y se secó. ¿Bien? El tercer aspecto. Cayó la semilla entre las espinas. ¿Y qué pasó? Crecieron las espinas y la ahogaron. Entonces yo creo que todos en este momento estamos pensando como en un cactus y decimos, uy, claro, el cactus va creciendo y en la medida en que va creciendo lo que hay alrededor, pues se va apoyando y se va dañando y no va teniendo la fuerza y la lucidez para que crezca esa semilla y resulta que las espinas ahogaron esa semillita. Y entonces cada uno empezamos a pensar y a preguntarnos cuántas espinas he encontrado en mi camino, cuántas espinas han ahogado la alegría de mi vida. ¿Cuántas espinas me han herido tanto, que me han hecho tanto daño, que no me han dejado crecer? Sigamos con los interrogantes. Y va el último punto de esos cuatro que analizaba el Maestro Jesús enseñándole a la multitud que lo escuchaba y decía, la semilla que cayó en tierra buena. Entonces dice uno, bueno, inmediatamente se imagina uno una tierra negra, bien bonita, llena de todos esos nutrientes que se le da como abono para que crezca, y creció y dio frutos, creció, y fuera de eso dio frutos.
Entonces pongamos, como estamos en el mes de mayo, que es la celebración de las mamitas y todo, pongamos de ejemplo una mamita en su casa. Ella conoció el Evangelio y lo volvió vida en su corazón. Lo conoció en su iglesia, lo conoció en la congregación donde esté, o lo conoció leyendo en su casa solita, buscando de Dios, fortaleciéndose y leyendo la Biblia todos los días o leyendo libros edificantes, volvió esa semilla fruto en su corazón y la hizo crecer tanto que detrás de ella vino el esposo, vino el hijo, vino la hija, después vino la cuñada, después vino la suegra y a todos los que ella le hablaba y les decía, y fuera de eso, corazón, el tesoro de la enseñanza que le había hecho crecer. ¿Y qué pasó? Pues toda la familia empezó a recibir la semillita, la vida en su corazón. Entonces los interrogantes están puestos sobre la mesa, están frente a nosotros. ¿Qué clase de tierra he sido yo? ¿Cómo he recibido esa semilla? Entonces, si yo me pregunto, si mi corazón es como el camino, entonces nos dice aquí la lectura, nos da las cuatro explicaciones más profundas, más aclaradas de lo que significa. Entonces, dice la primera. Todo aquel que escucha la palabra del reino y no le da importancia, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Miren qué bonito. Entonces dice, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que se le había sembrado en el corazón. Pero no es que a nosotros se nos acerque un espíritu y por eso entonces dejamos de que la semilla creciera. Y aquí nos hace referencia y nos enseña el Evangelio que o significa que ese espíritu maligno no es más que aquellas cosas, que aquellos acontecimientos, que aquellas situaciones que no nos dejan crecer. Entonces llega el orgullo, llega el odio. Llega la soberbia, llega la avaricia, llegan todas aquellas cosas negativas que aún están en nuestros corazones y anula por completo toda ese compendio de enseñanzas, todas esas semillitas buenas y las ahoga, porque no les da importancia, como no se cuidaron. Se perdieron las semillitas. O como decía al principio, las aves del cielo se las comieron. Otras personas sí la aprovecharon. Mientras que yo, por la distracción de mi vida, no las aproveché. Porque a veces cuando salen a flote nuestros errores, decimos, ay, yo soy buena, pero es que como de pronto hay un espíritu que me molesta, porque yo soy muy buena, eso es culpa de ese espíritu que me molesta. Es que ese es el que me hace obrar mal, pensar mal, en fin, porque nosotros nos duele o nos cuesta todavía reconocer que tenemos defectos. Miren, queridos hermanos del corazón, queridos amigos, no nos duela o no dejemos de hacer el ejercicio de mirarnos por dentro y aceptar que nos equivocamos. Estamos leyendo el capítulo que se llama Sed Perfectos. No nos está diciendo deben ser perfectos. Este capítulo dice sed perfectos. ¿Sed cuándo? Hoy, mañana, pasado mañana. Tienes toda la oportunidad porque Dios en su infinito amor, Dios en su infinita sabiduría, nos da la oportunidad que busquemos la perfección. Cuando nosotros queramos, no cuando Él nos lo imponga, porque Él como Padre generoso y bueno y justo no impone nada a sus hijos. Nos deja nuestro libre albedrío para que miremos si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, no dejemos que ese espíritu maligno que llaman acá, que no es otra cosa más que nuestros defectos, lleguen
y no roben la alegría de que la semilla se pierda y no dé fruto en nuestro corazón. ¿No? Nos vamos con el segundo aspecto. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Y aquí pensaba, cuando estaba analizando la lectura y preparándola, cuando llegan los obstáculos y las persecuciones. Y resulta que nosotros conocemos que podemos encontrar consejo, orientación y ayuda en nuestra iglesia, en tal sitio, nos invitan los familiares, los amigos, entonces dicen, venga que yo conocí una casa espírita y allá es lo más de bonito y dictan conferencias y si uno tiene problemas lo aconsejan y le piden a uno el nombre para orar por uno y le ayudan mucho y es muy bonito y a mí me gusta ir porque no vamos. Entonces la persona invita a aceptar, pero resulta que dice, bonito, sí me gustó, pero aparece la dificultad, aparece el problema, aparece la enfermedad y dice, ay, yo estoy yendo a una casa espírita y eso allá que es que oran y le enseñan a uno todo muy bonito, pero ay, los problemas siguieron, ay, es que se me presentó ahora tal cosa, ah, no. Al primer obstáculo, a la primera dificultad, salimos corriendo porque eso en el centro espírita o en la iglesia o en el grupo de oración me iban a solucionar mi vida. Y eso no es así. Hoy escuchaba a una persona vecina acá del conjunto donde yo vivo y estaba hablando de que no, mire, nos estamos reuniendo, nos estamos conectando todos y estamos haciendo alabanza. Y mira, yo te invito porque la respuesta es buenísima, porque se han presentado grandes cosas. Y yo la escuchaba, yo decía, vea cómo es la vida. Nosotros diciendo que la ayuda del Maestro Jesús, la ayuda de nuestro Padre Dios, del Maestro Jesús, de los buenos espíritus, de los angelitos, que dicen muchos, que no son más que espíritus que han evolucionado, esos son los ángeles, nos ayudan. Entonces nosotros queremos encerrar el amor de Dios en la iglesia a la que yo pertenezco. Ahí ya está el primer error que vimos en la primera reflexión, de que nosotros creemos tener la razón y Dios da respuesta, pero solamente en mi iglesia, en mi movimiento filosófico, en mi movimiento espiritual, en mi doctrina, en mi iglesia. Solamente allá sí se ayuda. Allá sí ayudan. Dios está en todas partes. Y el Maestro Jesús actúa en todas partes. Este planeta es una escuela. Y todas las escuelas tienen diferentes grados. Y cada uno estamos en el grado que nos corresponde. ¿Cuál es ese grado? Donde nuestra mentalidad, donde nuestra capacidad de raciocinio nos da para que analicemos, para que pensemos, para que aprendamos y para que nos reformemos. Entonces, todos estamos en diferentes cursos, en diferentes escuelas. Hay escuelas muy buenas, de mucho progreso. Hay escuelas que no enseñan casi nada. Hay escuelas que dan unos títulos muy importantes que sirven para muchas cosas en la vida. Hay otras escuelas que dan unos títulos que el alumno estaba muy mal preparado y no consigue buenas cosas para su vida. Entonces, cada cual estamos en la escuela, en el grado, en el punto de la evolución, donde nos merecemos, donde nuestros esfuerzos nos han llevado. No el esfuerzo de Julanito, del líder, del que encabeza mi movimiento, mi iglesia. No, eso es un trabajo personal. Eso nadie lo hace por nosotros.
Esos son los méritos que cada uno hacemos con nuestras luchas por cambiar. Nos vamos con el tercer aspecto. Dice, aquel que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven sin frutos. Entonces hay quien nos está diciendo la ilusión de las cosas materiales. Y nos sigue respondiendo el Evangelio y las enseñanzas que llevan muchos años y llevan siglos dándonos las pautas educativas. El materialismo que tanto nos enferma. La esclavitud de las cosas pasajeras, de las fortunas, de lo que es valioso para mí, en mi vestir, en mi vivir, en mi actuar, y podríamos colocar muchos ejemplos. Entonces miremos si para nosotros ha sido más importante ese aspecto material. Que, ojo, hago la aclaración, desde luego que es importante porque la ley del progreso nos invita a salir adelante. Pero hasta dónde eso se convierte, ese materialismo excesivo, enfermizo, se convierte en las espinas que ahogan la semillita que yo recibí y que podía ser un motivo para mí de felicidad, de aprovechar mi existencia, de vivir mejor, de actuar mejor. Entonces, debemos quitar las espinas. Muchas veces culpamos a Dios que nuestro camino está lleno de espinas porque Él nos abandonó. Pero no es así, porque a veces las espinas nosotros mismos las cultivamos. Y la tarea del día de hoy es invitarnos a ver. Nos dan las herramientas para ver, para quitar, para alejar de nosotros las espinas que hay que no nos permiten crecer y dejar que esa semilla, que no es otra cosa que el Evangelio del Maestro Jesús, se vuelva vida en nuestros corazones. No para volvernos cristianos, evangélicos, católicos, espíritas. Nosotros no decimos con esto, ah, no, bueno, usted está viendo esta reflexión hoy, usted ya tiene que volverse espírita. El espiritismo necesita que usted se afilie, esté reunido. No, es su libre albedrío. Si a usted esto le llena, le satisface, le gusta, dice, oiga, qué bonito, yo voy a ir, voy a conocer más acerca de esta doctrina. Pero si no lo hace, vuelva este mensaje vida en su corazón. Y lógico, cuando quiera llegar a la casa espírita, pues allá las puertas están abiertas y los brazos para abrazarnos y estrechar nuestros lazos de hermanos y seguir adelante. Y casas espíritas hay en todas partes. En todos los rincones del mundo hay casas espiritistas. Ojo, casas espíritas serias, que educan, que orientan. Nosotros no somos mercaderes de la fe, nosotros no vendemos nada, nosotros no comercializamos con nada, nosotros somos todos trabajadores que más que recibir el amor de Dios y la fortaleza del Maestro Jesús es nuestra mejor paga. Nosotros no vivimos del trabajo de nadie. Nosotros, cada cual, tenemos nuestra solvencia económica, nuestros trabajos, nuestras actividades, que en los tiempos de descanso, que en los tiempos que nos quedan, los dedicamos de lleno, de ciento, a la doctrina espiritista. Entonces, otra herramienta más que tienen a la mano y que pueden conocer, porque pues a veces hay ideas mal formadas, de corazones mal intencionados
que han hecho ver las casas espiritistas como puntos de brujería, de cartomancia, de quiromancia, de prácticas ocultistas que no tiene una casa espírita. Eso es otra cosa totalmente diferente, pero esas prácticas nosotros no las utilizamos, no las tenemos. Esas ya son otras actividades totalmente diferentes a la doctrina espiritista. Por eso es que aprovechamos estos espacios para quitar ese velo que alguna vez fue puesto frente a las enseñanzas doctrinarias aclaradas por los espíritus, que no son más que los mensajeros del Maestro Jesús, que nos enseñan a entender y a comprender el porqué y el para qué de la vida. ¿Listo? Y vamos a ver la última, que es a la que todos le debemos apuntar, que es la tierra buena. Y vamos a ver. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que le presta atención y da fruto, rindiendo 160 o 30 por uno. Y esta reflexión que estoy haciendo, ustedes la encuentran en Mateo o en Lucas. Mateo la encuentran en el capítulo 13, en el versículo 18 a 23. Esto está en la Biblia. Lo que pasa es que está aclarado por los espíritus a profundidad para que nos traiga el mensaje más claro. Acordémonos que es una parábola. Parábola de la semilla del sembrador, la parábola del sembrador es una parábola, es una enseñanza. ¿Y qué es una parábola? Una enseñanza moral en un lenguaje sencillo, porque eso era lo que hacía el Maestro Jesús. Él podía hablar como necesitamos y entendemos hoy que se hable a la luz de lo que realmente eso significa para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos debemos volver tierra buena. Entonces ya entendimos que las piedras en el camino nos hacen daño porque nos hacen enredar y nos perdemos, nos caemos. Que las espinas nos causan dolores, nos hacen sangrar, nos hacen llorar. Y que el camino, cuando no sabemos cuidarlo, cuando no sabemos hacer las cosas bien, pues también se pierde la semilla. ¿Y todo eso lo podemos retirar? ¡Claro que sí! La doctrina nos lo está diciendo, la enseñanza nos lo está diciendo. Nos podemos volver tierra buena. Y al volvernos tierra buena, resulta que tenemos una gran facilidad de que se transforma nuestra vida. Se transforma nuestra vida. Se transforma nuestra existencia. Entonces ya las dificultades, los problemas, las tristezas, no las vamos a ver con la desgracia, con la pesadumbre, con la decepción. No, las vamos a ver como un momento de aprendizaje. ¿Que hay días de dolor? Claro que sí. ¿Que hay días de llanto? Desde luego que sí. Pero ya entendemos, entonces ya no vivimos todos los días, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me castigas? ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú me abandonaste, Dios mío? ¿Por qué, Señor Jesús, no me escuchas si yo te oro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esos porqués ya se acaban, porque la doctrina es tan sencilla y tan clara que nos da respuesta a todo. Entonces, aquí nos está enseñando hoy. Si tienes espinas en tu camino, tú las has cultivado, por favor, retíralas, porque la semilla ya te la di. Vuelve la vida en tu corazón. Quita las piedras del camino. Quita las piedras del camino y deja que la semilla crezca. Quita el materialismo y los excesos de vivir en función de lo que los demás digan de ti. Quita todo eso. Quítalo, retíralo de tu corazón. Vive honestamente, rectamente, pero no vivas esclavo de lo que diga el otro. Hay quienes te quieren y no te ven defectos. Y hay quienes no te quieren y te ven mil defectos. Entonces siempre existirá
las dos caras de la moneda. Siempre existirán las cosas bonitas y las cosas que no son bonitas. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Preocupémonos nosotros por volver nuestro corazón una tierra fértil, que caiga esa semilla y se vuelva vida, que podamos irradiarle al otro, que podamos hablarle con optimismo al otro cuando está triste. Acordémonos que venimos de ver un capítulo, el capítulo quinto de Bienaventurados los afligidos y cuáles son todas las aflicciones de la vida. Y entonces aquí está la respuesta más profunda todavía. Las aflicciones de la vida podemos ayudar a superarlas. No se nos van a quitar los problemas porque vayamos a misa todos los días, porque vayamos a culto todos los días, porque vayamos al centro espírita todos los días, porque recemos de rodillas, porque hagamos muchas letanías, porque cada uno en lo que hace espiritualmente para sentirse bien. Eso no nos va a quitar las tristezas y los dolores, pero sí nos va a dar la fortaleza necesaria para encarar esas dificultades. Entonces, a partir de esta noche los invito a que compremos un baldecito, una cucharita de esas que, con la que se le mueve la tierra, las maticas, y empecemos a quitar todo eso para que nos convirtamos en una fuente de semillas inagotable. Que demos fruto por todo lado, por donde vayamos. Llevemos alegría, llevemos optimismo, llevemos confianza y fe para que la gente pueda sanarse mentalmente. Hoy están hablando de que hay mucha enfermedad mental por el miedo y por la angustia. Y si el Maestro Jesús está con nosotros, la angustia y el miedo no puede estar en nuestro corazón. O tendríamos ambivalencia en lo que estamos diciendo, no tendríamos coherencia. ¿Cómo es que yo creo en Dios? ¿Cómo es que yo creo en el amor del Maestro Jesús y vivo cargada de tristeza, de pesadumbre, de miedo, de angustia, de desespero, de que qué va a pasar mañana? No, mañana que se haga la voluntad de Dios, mañana será otro día. Pero mientras tanto hoy voy a ser feliz, hoy voy a hacer lo mejor, hoy voy a pensar positivo, hoy voy a tratar de dar lo mejor de mí, mañana será otro día. ¿Bien? Perfecto, me encanta si quedó claro el mensaje. Entonces dice, es la explicación que nos regalan los espíritus. Y dice, la parábola del sembrador representa perfectamente los cambios que existen en la manera de aprovecharse de las enseñanzas del Evangelio. Ahí está, aprovechar las enseñanzas del Evangelio. En efecto, ¿cuántas personas hay para las cuales es solo letra muerta? Que semejante a la semilla caída en las piedras, no produce ningún fruto. Hay gente que, ¡ay, tanta rezandería! ¡Ay, no! ¡Ay, aquella que se la pasa en misa, aquella que se la pasa en el culto, aquella que se la pasa en la casa espírita, y qué imperfecta que es, y no sé qué, y a mí eso no me gusta, y esa rezandería, y bueno, pues no le ha tocado el turno de despertar su corazón, reconocerse imperfecto y ver que tiene que cambiar. Nosotros ya por lo menos estamos haciendo el esfuerzo. Ustedes que están ahí sentaditos, viendo esta transmisión, aprendiendo, dejando este pequeño mensaje, dejando lo que se haga vida en sus corazones, están valorando su tiempo, se están queriendo, se están amando, porque están buscando cómo cambiar, porque están buscando cómo ser mejores. Y luego dice, encuentra una aplicación no menos justa en las diferentes categorías del espíritu. ¿Acaso no es este el emblema de aquellos que solo se concretan a fenómenos materiales y no sacan de ellos ninguna consecuencia porque solo ven un objeto de curiosidad? Entonces, cuando nos produce esa curiosidad, algo que nos dice una persona, la invitación que les decía anteriormente. Entonces la curiosidad, vamos a ver qué es, a ver si allá me solucionan mis problemas. Voy a ir a pagar misas, a ver si me solucionan los problemas.
voy a dar plata como diezmo a ver si se me solucionan mis problemas. Voy a ir a la casa espírita y voy a ayudar con un mercado a ver si se me solucionan mis problemas porque estoy haciendo que caridad. No tiene profundidad. Eso es como la semilla que no tenía raíz y se murió. Porque los cambios son en nuestros corazones, queridos hermanos, y es un trabajo hecho por nosotros mismos. No lo hace nadie por nosotros. Ay, es que ustedes oren por mí. Entonces le dice uno a la persona, no, pues ven, ven y oramos, ven y le pedimos a Dios. Ay, no, es que yo no tengo tiempo y aparte de eso yo ni me gusta orar ni sé orar. Entonces, más bien, ustedes oren por mí para que se me solucionen mis problemas. Bueno, uno ora, desde luego que sí, por esa criatura, para que tarde o temprano pueda cambiar y se convierta en esa tierra fértil y no es en ese corazón cargado de espinas, con muchas piedras en el camino, que no quiere dejar que la semilla produzca y florezca en su corazón. ¿Listo? Por eso no debemos juzgar a nadie, por eso no debemos obligar a nadie, por eso no debemos insistirle a una persona, porque le estaríamos coartando su libre albedrío. Y si Dios no nos coacciona ni nos quita nuestro libre albedrío, nosotros estaríamos transgrediendo la ley. El que llega a buscar la ayuda está ahí, lista, pendiente para servir. Pero no por obligación ni por imposición, es por libertad de conciencia, por libertad de pensamiento. ¿Bien? Entonces, dice, para terminar, de aquellos que solo buscan la brillantez en las comunicaciones de los espíritus y no las toman con interés, sino cuando satisfacen su imaginación, pero que después de haberlas oído están tan fríos e indiferentes como antes. Esto aplica un poquitico más a lo que es la doctrina espiritista para quienes no la conozcan. Me voy a dar a entender un poquito más, porque mis hermanos que conocen la doctrina, pues entienden de lo que se está hablando acá. Es cuando hay mensajes, cuando llegan a las casas espiritistas, ay, es que a mí me han dicho que reciben los espíritus, que los espíritus le dan a uno mensajes, que los espíritus me pueden ayudar. Los espíritus no hacen la tarea por nosotros. Los espíritus nos orientan en un mensaje sencillo y amoroso. Pero resulta que yo voy, busco la ayuda, y si no me dijeron lo que yo quería escuchar, no vuelvo porque eso era mentiras. ¿Cómo me dice que yo tengo que hacer tal cosa? ¿Cómo me fue a decir que un espíritu que yo tenía que cambiar, que yo tenía que ser diferente, que mi corazón debía ser más noble, que debo ser mejor en tal y en tal aspecto, de acuerdo a lo que le hayan podido orientar? No, 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 eso para mí no era, no, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque no escuchó lo que quería escuchar para seguir alimentando su orgullo y para seguir alimentando su egoísmo. Por eso es que las casas espiritistas serias, las casas espiritistas responsables, no viven ofreciendo la mediunidad para todo el que llegue a ver si los espíritus le dan el número de la suerte, le dicen cómo va a llegar el príncipe azul a su vida, le dicen cómo hacer tal o tal o tal o tal situación de cualquier aspecto de la vida y mejorar. Ellos nos ayudan, claro que sí, que nos orientan, claro que sí, pero la tarea no la hacen por nosotros, nos dan pautas, pero no hacen la tarea por nosotros. Nosotros mismos la debemos realizar. Y para terminar, dice, aquellos que encuentran los consejos muy buenos y los admiran, pero los aplican a los demás y no a ellos mismos. Esa es la OC, ¿no? El Evangelio aplica para los demás, para mí no. A mí, cuando hablan de egoísmo, eso a mí no me cae. Cuando hablan de orgullo, eso a mí no me cae. No, eso no nos cae, se nos cae. Todos nos volvemos antiguos. No, eso es soberbia. Todos debemos reconocer que tenemos defectos. Pero no reconocer que tenemos defectos
y vivir en la melancolía y en la tristeza, porque es que Dios a mí no me escucha porque yo no soy perfecto. No, es que la perfección no está en la tierra. Entonces sintámonos felices que ya empezamos a dar paso a nuestras almas, ¿no? Y por último dice, de aquellos, en fin, para quienes estas instrucciones son como la semilla que cayó en la tierra buena y produce frutos buenos. Estas instrucciones son como la semilla que cae en tierra buena. Entonces, la pregunta que hacía al iniciar, ¿qué clase de tierra tengo en mi corazón? Voy a empezar a abonarla, voy a empezar a cambiarla, voy a empezar a removerla, a aflojar esa tierrita, ese corazón endurecido, lleno de soberbia y de rencor. Voy a empezar a mover con la paciencia, con la tolerancia, con esa palita voy a ir retirando la maleza, de la maledicencia, de todas esas cosas negativas para volver la tierra fértil, para volver la tierra útil. Claro que lo podemos hacer. Todos, todos podemos ser sembradores de semillas buenas y debemos empezar por nuestro propio corazón. Volvemos nuestro corazón un semillero de amor. Volvemos nuestro corazón un semillero de bondad. Volvemos nuestro corazón un semillero de alegrías, de realizaciones, de expectativas. Eso volvemos nuestro corazón. Esa es la enseñanza en la tarde de hoy para todos los que se han conectado a través de esta transmisión. Todos aquellos que quisieron sacarse en un tiempo y regalárselo para ustedes mismos. Entonces, en la tarde de hoy, solo me resta por decirles que aprovechemos la semilla del Evangelio del Maestro Jesús, que la volvamos vida en nuestros corazones, que nos fortalezcamos por dentro para que cada día hagamos de nuestro día algo útil y mejor para cada uno de nosotros. Y pues en este instante, con toda la reflexión de nuestro corazón y de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos, vamos a hacer una pequeña plegaria para cerrar nuestras actividades. De esta manera, damos por terminada nuestra aula virtual del Evangelio en la tarde de hoy. Entonces, los invito a que cerremos nuestros ojos, a que profundicemos un momento y pensemos en el amor de Dios. Los invito a que cerremos nuestros ojos y por un momento pensemos en cómo cambiar todo aquello que nos permita crecer, que nos permita convertir nuestro corazón en ese semillero de amor. Busquemos en el fondo de nuestros corazones y cada día tratemos de sacar todo aquello que nos estanca y que no permite que las semillas de la bondad, de la alegría, de la fe, de la confianza crezcan, sino que se ahoguen y mueran. Vamos en esta noche con mucha confianza en Dios a darle gracias, a decirle que lo amamos, que lo estamos buscando, que queremos cada día sentirnos más plenos espiritualmente y sabemos que la fuerza del bien llega, porque nuestros pensamientos cambian, nuestros sentimientos cambian y nuestro corazón se carga de buenas energías, de buenos sentimientos. Y nuestros ojos empiezan a ver la vida de otra manera. Te agradecemos, Maestro Jesús, por la venida a este planeta Tierra, porque tu mensaje educativo de hace tantos miles de años todavía sigue vigente y hoy más que nunca se ha vuelto vida y se ha vuelto fuerza. Bendícenos, Señor, en la noche de hoy. Ayúdanos a que el progreso espiritual y material nos acompañe. Bendice a los seres que amamos. Bendice a todas las criaturas que están pasando grandes dificultades, porque muchos de ellos olvidaron y dejaron que la semilla muriera y no dejaron que creciera en sus corazones. Pidamos por nuestros médicos, nuestras enfermeras, los hospitales, todos los seres que trabajan frente a tanta dificultad diariamente,
exponiendo sus vidas para ayudarnos. Pidamos en este instante por cada una de las necesidades que tienen nuestros corazones y pongámoslas delante del Maestro Jesús, diciéndole que nos ayude a que se solucione cada tropiezo y cada dolor de acuerdo a cómo deba ser. Que la fuerza y el amor del Maestro Jesús nos acompañe, que esta noche, mientras descansan nuestros cuerpos físicos, nuestros espíritus se llenen de alegría, de vitalidad y de fuerza, para mañana despertar pensando ser mejores de lo que hemos sido el día de hoy, que así sea. Muchísimas gracias a todos, una buena noche, gracias por su sintonía. Mañana los invitamos a continuar adelante en estas transmisiones. Mañana, en momentos de coraje, cómo aprender a ser fuertes, seguiremos aprendiendo mucho más y el resto de toda la semana. Que Dios los acompañe. Gracias por estar con nosotros, hacernos sentir acompañados y que tengan un buen descanso en familia. Buena noche para todos.